Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. La revisión del séptimo compromiso económico del gobierno con el Fondo Monetario Internacional es factible, pero no deja de ser una mentira más para el pueblo. Al menos una decena de empresas extranjeras han abandonado el país por la falta de seguridad jurídica. No hay inversión, tampoco empleo. Industrias como la del cemento, cadenas de tiendas de comidas rápidas, empresas de techo de zinc, alambres y cercas, entre otras, se han ido en los últimos días porque no encuentran condiciones. Se pagan más de 55 impuestos y tributos. La energía es la más cara de la región. Salarios mínimos elevados, para citar algunos de los problemas, lo que tendrá un impacto que reconocen así las autoridades. Lastimosamente hemos visto empresas que han salido. También estamos viendo otras oportunidades de empresas que están entrando fuertemente en el sector, como te mencionaba, maquila textil y construcción. Y también lo que ha estado afectando al menor crecimiento es precisamente que no avanzamos en productividad. Eso quiere decir que debemos de ser muy eficientes, todo colaborador público, todo colaborador privado, en precisamente hacer más con menos. No obstante, pese al optimismo, creen que la situación va a mejorar y que hay empresas que más bien han llegado al país, pero quizás de poca monta. Tenemos también restaurantes que está teniendo un buen auge. Ustedes lo ven, las comidas rápidas, los servicios a domicilios. Vemos maquila textil con actividad económica de más de 6% y seguimos viendo la construcción privada con actividades de 5.5%. Todo eso es lo que está permitiendo que esa desaceleración no sea menor y que tengamos buenas perspectivas para el otro año. Tampoco se deja de reconocer que la caída del precio del café y las exportaciones en varios productos ha ocasionado una recesión económica. Sin embargo, la percepción de los hondureños que se quejan es porque su salario ya no le alcanza. ¿Cambiará esto en el 2020? Es la gran pregunta. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uccini, les hemos informado. Comparte el sabor de Pizza Hut con un paquete que lleva un poco de todo lo que te gusta. Ármalo o desármalo como prefieras, desde 259 lempiras. Con las pizzas y complementos que tú elijas. Pan de ajo o palitroques, hot wings o pechurricas, pastas, ensaladas, calzones y hasta tu postre favorito. Disfrútalo solo en Pizza Hut, desde 259 lempiras. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.